que vivía en una gran ciudad. Doña Isabel limpiaba su casa mientras sus hijos la acompañaban. Diego le cebaba unos ricos mates a Claudia y a Daniela, mientras Daniela conversaba y Claudia cosía un lindo delantal. Vivía con ellos un gato al que le gustaba pasear por la casa y dormir debajo de la mesa de sus dueños. Y en un pequeñísimo lugar de esa casa también vivía Elmer. Elmer era un ratoncito que tenía muchos amigos. Elmer tenía un gran deseo. Quería comerse el queso que estaba arriba de la mesa de doña Isabel. Y lo miraba de lejos y se secaba la boca, pero no podía acercarse, ya que el gato no se lo permitía. Un día, Elmer tuvo una idea. Llamó a sus amigos, armó un equipo y les dijo: si salimos y dejamos que el gato nos corra a los cuatro puntos, se cansará. Entonces podremos comer el queso. Los amigos festejaron la idea y en puntas de pie salieron de la cueva y se dirigieron al gato, que apenas lo vio, se levantó y comenzó a correrlos, y corrieron, y corrieron, y corrieron un rato largo, hasta que el gato se cansó y se echó a dormir. Los ratones fueron a la cueva. Elmer espió al gato hasta que estuvo bien dormido y en puntas de pie se acercó a la mesa donde estaba el queso. Sin que nadie se diera cuenta, lo tomó entre sus manos y contento lo compartió entre sus amigos. Y colorín colorado, este primer cuento que el centro de día les trae ha terminado. Y dijo: ¡qué hambre! Voy a comer una y
y cuando quiso agarrarla, se cayó en un pozo y dijo, ¡qué pozo! Primero se asustó mucho, después intentó salir por sus propios medios, pero no pudo. Entonces empezó a llamar a sus amigos, ¡Facundo! ¡Diego! ¡Luis! Los monos llegaron de inmediato. Y cuando la vieron, se rascaron la cabeza. Mientras Facundo corrió a buscar algo, el resto le preguntó cómo se había caído y Luisa les explicó. Y se agarraron una naranja y me caí en el pozo. No te preocupes, le dijo Luis. Nosotros te vamos a ayudar. En eso llegó Facundo. Traía una soga en las manos que le tiró a Luisa diciéndole, agarrate fuerte, Luisa. Los monos se colocaron uno detrás de otro, hicieron fuerza y Luisa pudo salir del pozo. ¡Qué contenta! Se abrazaron todos. ¡Qué buenos amigos que tengo! ¿Qué les parece si nos vamos a pescar con mi familia? Bien, dijeron todos y vinieron. Ese día Luisa comprendió que no debe alejarse de sus padres sin avisarles. Y colorín colorado, este último cuento que presenta hoy el Centro de Día se ha terminado.